Eh, saber que están, siguen vivos, que ellos siguen vivos eh, fue también un encontrón de emociones. Dos cosas, uno un shock por verlos en esas condiciones y lo segundo un pequeñito aliciente al saber que siguen con vida. Verlo en, en esas condiciones evidentemente se, me rompe el corazón porque Paul es una persona extremadamente alegre, extremadamente positiva, y además, una persona que inyecta muchísima energía. Entonces, verlo en esa situación para la familia no ha sido fácil. Me ha dado o me ha permitido recobrar las fuerzas, esas que a veces en determinado segundo del día sientes que ya estás a punto de perder. Las tres familias nos hemos constituido en una sola familia porque estamos pendientes los unos de los otros. Desde el detalle más simple de: ¿desayunaron ya? tienen que desayunar o es hora de ir a dormir. ¿Cómo podemos continuar después con esto? Yo estoy segura que los tres van a regresar, pero también estoy segura que nuestras vidas, las de los tres y las de las tres familias, van a cambiar. Los primeros momentos serán de desconfianza plena hacia todo. No tengo duda en la paranoia que voy a experimentar cada vez que Paul sale de la casa. Eh y del miedo que me va a provocar eh, que vuelva a ser su trabajo. Continúa la obra en Ecuador por el secuestro del fotógrafo Paul Rivas, del periodista Javier Ortega y del conductor Efraín Segarra del Diario El Comercio en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, desde el pasado 27 de marzo. Para Yadira Aguagallo, pareja de Rivas, no ha sido fácil este proceso y lo que antes era una rutina básica como pagar cuentas, hoy se hace más complicado. Diez días de dejar nuestros trabajos, eh, de no volvernos a ocupar de eso, de, de esos detalles tan minúsculos como pagar la tarjeta de crédito y son los primeros días y te empiezan a llamar y a ver qué pasó, entonces son cosas que como que te devuelven a que pongas los pies en la tierra y que y que te plantees cómo puede continuar tu vida después de esto. Inundados en preguntas aún sin respuestas, la rutina de los familiares transcurre ahora entre comités de crisis, llamadas de asesores de ministerios, búsqueda de información, vigilias y marchas de protestas. Bajo el eslogan de Nos faltan tres, compañeros periodistas han lanzado una intensa campaña para exigir a los gobiernos de Ecuador y Colombia que los devuelvan a casa.